Són dos quarts en punt de dues. Anem a posar anàlisi a l'actualitat. Ho farem amb el Pau Canaleta, professor de comunicació política, consultor també en comunicació. Pau, què tal? Com estàs? Molt bé. I amb Maiol Roger i Cristina Solies, començant en aquest context de precampanya, diverses eleccions de la sobre la vista. Cristina, hem de fer un repàs una mica de l'escenari que ens espera. Sí, perquè hi haurà eleccions catalanes, però no sabem encara quan, no hi ha data, però sí que hi ha data per les eleccions basques i gallegues, que seran el proper 5 d'abril. El primer a anunciar-ho va ser el lehendakari Íñigo Urkullu, que va fer aquest avançament electoral, que s'avancen 5 mesos. De fet, diu que no té res a veure amb el fet d'aquest clima preelectoral a Catalunya, sinó que ho fa per una qüestió interna, bàsicament perquè la governabilitat basca no es vegi afectada i, a més, perquè creuen que aquest avançament, aquest clima preelectoral, afavorirà sobretot a Euskadi. Tenen, de fet, una trentena d'iniciatives legislatives pendents allà. I com afectarà això també a la política espanyola? Preguntem-li a Arnaldo Tegui, coordinador general d'EH Bildu. Arnaldo, què tal? Bon dia, buenos días, què tal? Egunon. Muy bien, bon dia, Egunon. Gràcies per atendre'ns. D'entrada, què és el que li sembla a vostè aquesta decisió d'avançar eleccions al País Basc? Bueno, evidentemente, si uno atiende las razones que ha dado el lehendakari Urkullu y el Partido Nacionalista Vasco, pues no dejan de ser ciertamente bastante peregrinas, ¿no? Porque decir que se adelantan las elecciones por la falta de estabilidad del gobierno, cuando apenas hace un mes firmaron los presupuestos y apenas han durado un mes con Podemos, pues es ciertamente un argumento peregrino. Yo creo que hay otro tipo de razones para el adelanto electoral. Probablemente porque piensan que les viene mejor hacerlo antes, y otro porque piensan que no les conviene hacer un debate a la par que Cataluña, en la medida en que va a ser evidente que el eje central del debate catalán va a estar, digamos, orientado hacia la solución al problema de los presos, el derecho de autodeterminación, y probablemente por parte de la izquierda independentista las mejoras sociales, y esto pues choca bastante evidentemente con la posición ahora mismo del Partido Nacionalista Vasco, que lo que está es en la reforma de un estatuto dentro de los límites constitucionales españoles, ¿no? Las razones son esas, y hay una última razón, y es que evidentemente el PNV tiene la gran esperanza de que se vuelva a constituir un gobierno de salvación laboral con el Partido Socialista de Euskadi, que deje las cosas como están, que sigamos en una bicicleta estática y finalmente no hagamos frente a los grandes retos que tiene el país, ¿no? Estas son las razones, pero oye, es la prerrogativa del lehendakari, lo ha hecho, y nosotros lo respetamos y estamos preparadas y preparados para hacerle frente a este reto electoral. Com creu que hauria de condicionar a la política espanyola els resultats electorals que es puguin treure al País Basc, a Galícia, si vol, i a Catalunya? Evidentemente, el factor del Estado probablemente ha estado presente en los cálculos electorales también, ¿no? Pero es que hay una cosa que todo el mundo debería tener en cuenta, este es el análisis que hacemos nosotros y que tratamos de transmitir a la gente, ¿no? Han pasado y están pasando cosas que nunca habían pasado. Bueno, una es evidente y es que desde la Segunda República, por primera vez, hay un gobierno, digamos, de coalición de izquierdas, entre comillas, en el Estado español. Y hay un segundo factor que nosotros ponemos en consideración de la gente, y es, durante 40 años de régimen del 78, el gobierno español de turno, bien sería del Partido Popular, bien sería del Partido Socialista, dependía fundamentalmente de los pactos que hacían, o bien con el Partido Nacionalista Vasco, o bien con Convergencia y Unión. Esta ha sido la tónica durante 40 años. Ahora ocurre una cosa que es muy diferente, y es, tenemos un gobierno de coalición de izquierdas, repito, en el Estado, que depende de los independentistas de izquierdas, vascos y catalanes, fundamentalmente de Esquerra y también de Bildu, en la medida en que tenemos, digamos, una alianza estratégica con ellos, ¿no? Y ahora la gente va a tener oportunidad de comprobar qué debates se hacen en un contexto y en otro, qué logros se consiguen en un contexto y en otro, y creo que esto es un factor fundamental. Y creo que la ciudadanía va a tener ocasión de ver que cuando la izquierda independentista condiciona gobiernos, tanto en nuestros países como en el Estado, pues ocurren cosas como que se mejora la vida material de los trabajadores, que se abordan los temas estructurales de plurinacionalidad y autodeterminación, o que se abordan temas de convivencia, en nuestro caso, con una condición que estamos poniendo encima de la mesa, es que se construya una política penitenciaria fuera de la excepción y se vaya una política penitenciaria de normalidad. Me parece que vienen tiempos interesantes. Mm-hmm. Però vostè creu que això ha canviat, aquesta lògica que deia ara entre el nacionalisme català i basc i la relació que tenia de poder amb el govern espanyol, siguin socialistes o el Partit Popular? Ho dic perquè, per exemple, Marta Pascal, una figura de la vella Convergència,
de lo nou, de la vella Convergència, però vaja, ja m'entens, té molta sintonia amb Urkullu, ha manifestat que vol fer un pas polític o refundar d'alguna manera aquest espai polític, per tant, sembla que el nacionalisme català, que fins ara pactava el peix al cove amb Madrid, vol retornar i vol fer una aliança també amb Urkullu, per tant, no serà fàcil el que vostè està dient. Bueno, es evidente que el PNV en estos momentos tiene una cierta dificultad en la medida en que ha sido sostén durante 40 años del régimen mediante pactos con el gobierno del PSOE o del PP de turno y que en esa labor, digamos, tenía una cierta sintonía con sectores importantes mayoritarios en el espectro político catalán. Hoy esto no es así. Hoy, en la declaración de Llotja de Mar, el que falta es el PNV. Pero bueno, esta es su decisión, que el PNV vería con agrado probablemente la irrupción en el escenario político catalán de una fuerza política que se asemejara más al PNV que a Junts pel Cat, que a Esquerra y que a las CUP, pues me parece bastante evidente. Pero nosotros siempre somos muy respetuosos con dos cosas. Una es, nosotros no juzgamos las opciones políticas ni las estrategias de países hermanos. Y en segundo lugar, el PNV tiene toda la legitimidad del mundo para mantener su posición, nosotros no la compartimos, y Marta Pascal me merece todos los respetos del mundo. Ahora, yo no comparto la tesis de que es posible buscar, digamos, un acomodo en el Estado español sin que se aborde estructuralmente el tema de la plurinacionalidad y el tema del derecho a la libre determinación. Es que si no, el régimen no cambia. Y, desgraciadamente, nosotros pensamos que eso es hacer gatopardismo político, que es dejar las cosas como están. Repito, siendo absolutamente respetuosos, nosotros siempre hemos apostado por la negociación, siempre hemos apostado por el acuerdo, pero nos parece fundamental que, si se quiere, digamos, mantener un escenario de estabilidad de verdad y de democracia de verdad, hay que abordar un tema estructural que viene arrastrándose desde hace 40 años, que es que este es un Estado plurinacional y que los pueblos del Estado, los gallegos, los vascos, los catalanes, tenemos derecho a decidir libre y democráticamente nuestro futuro. Y además me parece que estamos en una coyuntura interesante, porque es que fíjese los resultados que ha tenido el Sinn Féin en Irlanda y fíjese que pronto Escocia volverá a votar. Y lo que estamos demandando en esa supuesta Europa archidemocrática es ¿qué queremos hacer nosotros? Votar. ¿Y qué queremos decidir? Queremos decidirlo todo. No solo la independencia, no, queremos decidir nuestras políticas industriales, nuestras políticas medioambientales, nuestras políticas de género, nuestras políticas educativas. Tampoco es tanto pedir en esta Europa que durante años ha alardeado de dar luz a la ilustración, ¿no? Ara mateix a Catalunya s'ha establert una taula de diàleg, veurem encara en quines condicions, però la visualitzarem perquè encara no l'hem vist, entre la Moncloa i la Generalitat. Una de les discussions, o un dels eixos que es discuteix, és la figura del mediador. Vostè, que ha viscut de prop un procés de pau, creu que és important una figura com aquesta? Nosotros siempre hemos sido partidarios de la existencia de mediadores y facilitadores en los procesos de negociación. Dicho esto, en nuestros procesos de negociación han existido mediadores y han existido facilitadores, pero nunca se han hecho de manera pública. Quiero decir que desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia, hay determinados temas que es mejor llevarlos con una cierta discreción, pero esto no es una crítica. Yo lo que digo es conveniente que haya mediadores y facilitadores, por supuesto, pero para mí lo sustancial ahora mismo es, se va a abrir una mesa de negociación entre Cataluña y el Estado, y me parece que esto es importante, el gobierno, por lo menos el gobierno. Yo soy partidario de las mesas de negociación, soy partidario y tengo una cierta experiencia en ello, de agotar la vía de la negociación. Nosotros somos tremendamente escépticos con la posibilidad de que el gobierno español pueda aceptar cambios estructurales en el modelo territorial. Somos tremendamente escépticos, pero hay que intentar esa vía, y hay que agotar esa vía, y hay que intentar ir hasta el final en esa vía. Y si esa vía no da de sí, y yo a veces he hecho la reflexión siguiente, es si un gobierno de PSOE, pero si un gobierno de PSOE con Podemos no es capaz de resolver la cuestión territorial en términos democráticos. No hay en el Estado posibilidad real de que esto se resuelva en términos democráticos, y esto es una tragedia, es una desgracia. Pero yo lo que digo es, y animo es, con todo el respeto del mundo, desde nuestra experiencia, los mediadores y los facilitadores hacen una buena tarea, y para mí pueden ser necesarios. Otra cosa es si eso tiene que ser público, si no tiene que ser público, si tiene que actuar de manera pública o no, si tiene que ser alguien del Estado español o de fuera.
Bueno, esto es todo discutible, además no me toca a mí decirlo, porque esto corresponde en exclusiva al pueblo catalán, a sus representantes políticos, porque sois vosotros y vosotras, es vuestro pueblo el que ha conseguido llevar al gobierno a una mesa de negociación a través de la negociación de Esquerra, y eso me parece relevante. Entonces, ahora lo que hay que hacer es... Sí. No, no, deia, que entenc que no vulgui donar un consell, que entenc que no vulgui donar un consell, però sí que el seu procés pot ajudar a entendre com es fa un procés de diàleg d'aquestes característiques amb l'Estat. Per això li preguntava aquest detall. Per exemple, no sé si vostè considera que el fet de que hi hagin tantes veus que parlen i que siguin tan importants, ho veiem en entrevistes als presos que marquen fins i tot l'agenda política del dia a dia, amb la posició, les opinions que dona, per exemple, Carles Puigdemont des de Brussel·les, tot això creu que hauria de caure una mica al marge per no embrutar? És a dir, que quedés una mica més en la clandestinitat, entre cometes? No, no, yo creo que ahora se va a abrir un espacio público en el que todo el mundo tiene derecho a opinar, y es un espacio público acordado, en este caso entre Esquerra y el gobierno español, el gobierno del PSOE, para habilitar una mesa de negociación. A mí me parece relevante esto, me parece relevante la medida en que el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho una transición de decir que había un problema de convivencia, decir que hay un problema político, y a decir que los problemas políticos se resuelven de manera política o con acuerdos políticos. Con lo cual, quiero aprovechar para decir, los vascos tenemos exactamente el mismo problema político y también necesitamos una mesa para negociar en términos políticos, ¿no? Pero lo que digo es que, de nuestra experiencia, que puede servir o no, y nosotros nuestra experiencia la vamos a poner al servicio del independentismo catalán, es que hay determinados espacios públicos que tienen que existir y en los que todo el mundo tiene libertad de expresarse con absoluta libertad, pero siempre hacemos una apelación a una reflexión, y es, a veces los espacios discretos permiten desatascar cosas que los espacios públicos no permiten, pero repito, esta es nuestra experiencia. Sí, sí. Nosotros hemos cometido muchos errores en los procesos de negociación. Los catalanes tenéis que decidir vosotros cómo lo queréis hacer, de qué manera, si es público, si es privado. Si a nosotros nos piden consejo, daremos nuestro consejo desde el más absoluto de los respetos. Arnau Dotey, coordinador general de ACPildu, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí a Planta Baixa i molta sort en aquestes properes eleccions. Sí, vamos a tener mucha suerte, vamos a hacer un magnífico resultado, seguro. Ya lo veremos, gracias a lo comentaremos, gracias. Important el que pugui passar en aquestes eleccions, també, sobretot una força com ACPildu, que fins ara hem vist que en clau nacional sí que s'entén amb el PNB en algunes coses, però en clau econòmica i social han jugat molt amb les esquerres. Segurament serà un paper que volem fer Esquerra Republicana a les properes eleccions amb els resultats que hi hagi, no? Sí, ja hi ho ha comentat, no?, que finalment els electors doncs decidiran i puntuaran, no?, aquesta...